Hoy toca la última ponencia que se correspondería con el capítulo 5 de las Constituciones, un capítulo breve pero importante, el capítulo que trata sobre la familia Agustino Recoleta. Queríamos que la voz de los no frailes, pero pertenecientes sí a la familia, estuviera presente. Y buscamos quien pudiera decirnos una palabra, porque no somos solo nosotros, ni son solamente junto con nosotros las monjas contemplativas o las distintas congregaciones femeninas que hay por el mundo. Están también, y lo sabemos, pero con frecuencia lo olvidamos, las fraternidades seglares, las constituciones hablan también de los padres de los religiosos. Bien, sobre el resto de la familia, sobre la familia y el sentido de familia, nos habla hoy Rosy Castaño. Rosy, Rosalía Castaño Gómez, Rosy, como gusta que le llame, como le llama todo el mundo, es española de nacimiento, nacida en Salamanca, pero mexicana de adopción y de vida. Lleva 30 años en México. Antes había estado, creo que 19 años, por Francia. Es madre de dos hijos, licenciada en Filología Hispánica en Madrid y después licenciada en Teología en México. Y desde hace meses. Un año. Máster en espiritualidad y mística en el Centro de Espiritualidad, CITES, como no sé cómo se llama exactamente, de Centro Internacional Teresiano Sanjuanista de Ávila. Centro Internacional Teresiano Sanjuanista que tienen los carmelitas descalzos en Ávila. Es miembro de la Fraternidad Seglar de la Orden en México, en el Ministerio, en el Templo de Santa Mónica, en la Ciudad de México. Allí está dedicada en cuerpo y alma a ser agente pastoral en los procesos de evangelización. Es pues una persona que vibra con todo lo Agustino Recoleto, que tiene formación y conocimientos y empeño para poder decirnos hoy una palabra. Nos habla pues sobre la familia Recoleta, su riqueza y perspectivas. El título que se le había dado, no recuerdo exactamente cómo era, pero hablaba más bien de posibilidades en este tiempo de crisis. Ella, que se ve que es impulsiva y optimista, prefirió que fuera mejor ese de riqueza y perspectivas. Sobre esta riqueza y las perspectivas nos va a hablar. Allá la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todos ustedes. Es para mí un gozo estar aquí, pero les confieso que después de haber oído a tantos exponentes de tanto nivel, me siento un poco intimidada y, como decimos en México, que creo que también se dice aquí, siento muchas maripositas en el estómago. Así es que me van a perdonar si de repente me pongo un poco nerviosa. Voy a procurar dominar esos nervios y compartir con ustedes esta reflexión. Desde luego ha sido un verdadero gozo compartir con todos ustedes estos días de comunión y de fraternidad, de estudio de nuestras constituciones, de reflexión en torno a los retos que la Iglesia afronta hoy para responder a los nuevos problemas que plantea un mundo que, a mi parecer, está apostando de manera suicida por el desencanto, el vacío existencial y la desesperanza. Sin embargo, no es mi intención abundar en este panorama sombrío. Hay muchos signos precursores de un renacimiento espiritual en nuestro mundo, aunque siendo quizá tímidos, no siempre nos percatamos de ellos. El más notable, a mi entender, es un nuevo impulso a las relaciones de igualdad y colaboración por parte de todo el pueblo de Dios, llamado todo él a la vida plena y abundante y a la santidad. Veremos enseguida estas cuestiones. En la Iglesia se está viviendo hoy el advenimiento de un laicado comprometido, más consciente, más formado que en el pasado,
deseoso de crecer espiritualmente y de asumir un papel mucho más sustantivo en la Iglesia y en el mundo. Un laicado deseoso de sumarse a las tareas apostólicas y a los ministerios tradicionalmente asumidos por los consagrados, desde la integración y participación en los carismas y bienes espirituales de los institutos a los que pertenecen o en cuya órbita viven su vida de fe. Hay una nueva conciencia que ha derribado muchas barreras sociales y culturales. Hay muchos hombres y mujeres de buena voluntad que quieren encontrar cauces y estructuras para luchar juntos por un mundo mejor, porque asumen que forman parte de una única familia humana y se sienten interpelados por la injusticia, la explotación y las nuevas pobrezas que padecen muchos de nuestros contemporáneos, sin importar clases sociales o latitudes. Hay en muchos hombres y mujeres de nuestro tiempo un profundo deseo de vida interior, de crecimiento espiritual. Las perennes preguntas que atenazan su corazón siguen interpelándoles y buscan respuestas, y el corazón inquieto sigue buscando el reposo que solo Dios puede dar. Creo que nunca en la historia de la Iglesia ha habido tantos laicos comprometidos en los apostolados de sus parroquias, formándose para ejercer tareas apostólicas específicas, asistiendo a clases y talleres de Biblia, estudiando, escribiendo o impartiendo teología en las universidades, participando en movimientos ecuménicos y de diálogo interreligioso, consultando en la red de Internet, gracias a las nuevas tecnologías, toda clase de páginas web dedicadas a temas religiosos y de espiritualidad. Cada día son más los peregrinos de todas las edades y condiciones que se ponen en camino para llegar a la tumba del apóstol Santiago, acudir a la ciudad eterna o visitar la tierra de Jesús. Si bien es cierto que no se puede negar el vacío y la desertificación, como decía recientemente el Santo Padre, espiritual que buena parte de nuestro mundo, también es cierto que, como acaba de afirmarlo el Santo Padre en su homilía de apertura del año de la fe, en el desierto se vuelve a descubrir el valor de lo que es esencial para vivir. Así, en el mundo contemporáneo son muchos los signos de la sed de Dios, del sentido último de la vida, y a menudo manifestados de forma implícita o negativa. Estos son algunos de los aspectos positivos que yo veo en nuestro mundo, descristianizado sin duda, especialmente en la vieja Europa, alejada de sus raíces cristianas, y sobre los cuales les invito a reflexionar conmigo. He dividido mi exposición en 4 puntos que les quiero enseñar ahora. Dirige hacia el proyector. Ah, hacia el proyector. No era por ahí. Pues ya lo apagué. Adelante. Sí, sí. Pues sigo. ¿No? Tú sigue. Bueno. Estos puntos son comunión y colaboración, antecedentes y orientaciones del magisterio, una vocación común, santidad y comunión en la diversidad, perspectivas, el desafío de la revitalización e integración, y místicos y contemplativos en misión. Quisiera, antes de abordar estos 4 puntos, justificar un poquito el enfoque del tema. Durante este último año he tenido la oportunidad de escuchar y leer diversas intervenciones de nuestro Padre General, en las que Fray Miguel nos ha invitado reiteradamente a participar con arrojo y valentía en la revitalización y la reestructuración de la Orden a la luz de las nuevas constituciones. Y un tema esencial en este proceso es reconocer nuestra identidad como familia religiosa dentro de la Iglesia para asumir, junto con todo el pueblo de Dios, la tarea a la que nos surge nuestra condición de bautizados, es decir, la nueva evangelización. Para nadie es un secreto la situación que deben afrontar no solo nuestro instituto religioso, sino todos los institutos de vida consagrada en el entorno social, cultural y religioso que vive nuestro mundo, y especialmente en esta vieja Europa, como decíamos, de la secularización, del pragmatismo, el materialismo,
el desencanto y el sinsentido existencial y de la crisis de la que tanto se habla, pero también de la urgencia de encontrar respuestas, de recuperar la esperanza y de superar el fin de las ideologías y el relativismo reduccionista y alienante que vive nuestro mundo contemporáneo. Fray Miguel Miró decía también el año pasado, con motivo de la celebración del aniversario de la Orden, que este proceso de revitalización y de reestructuración implicaba a nivel personal una conversión para salir de la apatía y el cansancio, y agregaba que a su vez esta conversión implicaba sacrificio y ascesis. Desde el inicio de este congreso hemos venido abordando estas cuestiones desde diferentes perspectivas. Ahora que la generosidad de los padres me pone a mí frente a vosotros, quiero aportar mi propia reflexión personal para iluminar quizá un poco el camino que creo ha de recorrer nuestra orden hoy. Por un lado, ver hacia adentro para revitalizar y reafirmar su identidad y su carisma. Y por el otro, mirando hacia afuera, responder a esos desafíos que tenemos como familia religiosa en la perspectiva de nuestra misión en la Iglesia y en el mundo. Para llevar aliento y esperanza a tantos hombres y mujeres siempre inquietos y en búsqueda, pero necesitados de iluminación y acompañamiento. El momento exige firmeza y esperanza para afirmar y revitalizar nuestras riquezas y vislumbrar las perspectivas que se nos ofrecen con el fin de sumarnos a esta tarea común de la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana. He hecho un breve recorrido por varios documentos del Magisterio que iluminará nuestra reflexión. Pretendo poner de relieve la integración ineludible de los laicos asociados a la Orden como miembros de pleno derecho de la familia Agustino Recoleta, llamados a tener una participación plena y sustantiva en la nueva evangelización, a ser colaboradores en las tareas apostólicas de nuestros ministerios, a participar, vivir y revitalizar el carisma que dio origen a la Orden y a compartir con los religiosos los bienes espirituales que sustentan su identidad como seguidores de Cristo, casto, pobre y obediente, según el carisma y la espiritualidad de San Agustín. Esos son los puntos que aborda el capítulo quinto de nuestras constituciones, breve pero todo él dedicado a la familia Agustino Recoleta, integrada por los religiosos, las religiosas, la fraternidad seglar, los padres y familiares de los frailes, hermanos honoríficos de la Orden y bienhechores. La línea que marcan estas constituciones son muy claras, y así nos lo dice en el número 114. Los religiosos promuevan la fraternidad seglar Agustino Recoleta, cuyos miembros, permaneciendo en el mundo, tienden a la perfección evangélica según el carisma de la Orden, conservando su índole secular. Bien, pues ahora vamos a abordar ese primer punto, ya lo tenemos aquí. El siguiente, por favor. La comunión y colaboración, antecedentes y orientaciones del Magisterio. La eclesiología de comunión del Concilio ha suscitado en la Iglesia, como decíamos antes, un crecimiento sin precedentes de las organizaciones de fieles asociados a institutos de vida consagrada. No obstante, no es un fenómeno nuevo. Ya desde el inicio de la vida monástica, con San Pacomio y San Basilio, hubo una fecunda relación de los laicos con las distintas modalidades de vida cristiana. El sacerdocio, el monaquismo, el martirio, la virginidad, la vida matrimonial, se han comunicado siempre sus valores y su lenguaje, su espiritualidad y sus experiencias según las diversas épocas eclesiales y las diferentes sensibilidades culturales. Eran laicos que vivían y trabajaban con los monjes sin hacer votos. Todas estas asociaciones, más o menos antiguas, proporcionaban a sus miembros de una manera o de otra una participación en la vida de los institutos religiosos. Lo que caracterizaba históricamente a estas asociaciones que gravitaban en la órbita de las órdenes religiosas es que ellas eran comprendidas y dirigidas en beneficio de la familia religiosa a la que se agregaban. Los religiosos ejercían sobre ellas una relación de paternidad, sino de paternalismo.
Como decíamos, a partir del concilio, estas diferentes formas de asociación han conocido un gran desarrollo. El mismo concilio alentó una vinculación diciendo, en uno de sus documentos, para que el vínculo de la hermandad sea más íntimo entre los miembros, los que se llaman conversos, coadjutores o con otro nombre, han de unirse estrechamente a la vida y obras de la comunidad. Y el Código de Derecho Canónico del 83 dice, en el canon 303, se llaman órdenes terceras o con otro nombre adecuado aquellas asociaciones cuyos miembros, viviendo en el mundo y participando del espíritu de un instituto religioso, se dedican al apostolado y buscan la perfección cristiana bajo la alta dirección de ese instituto. Bajo el magisterio de Juan Pablo II, esta tendencia al paternalismo da un giro al reconocer a los laicos una identidad que permite el diálogo entre iguales, pero en la riqueza de la diversidad. Así lo expresa claramente la exhortación apostólica Christi Fidelis Laici. En la Iglesia Comunión, los estados de vida se encuentran de tal manera entrelazados que se ordenan los unos a los otros. Cada una de las modalidades es al mismo tiempo diferente y complementaria. 8 años después, Juan Pablo II irá aún más lejos con la exhortación posinodal dedicada a la vida consagrada, que ofrece valiosas reflexiones sobre la colaboración y comunión de los religiosos con los laicos. He entresacado algunas ideas que son estas. En la Iglesia como no comunión, religiosos y laicos están marcados por su bautismo en su adhesión y seguimiento de Cristo. Las relaciones entre religiosos y laicos son variables. Se trata de colaboración pastoral, de herencia histórica, relación afectiva, compartir el carisma de los religiosos con los laicos. Este nuevo programa no viene de la historia ni de la tradición, no es una herencia del pasado, sino un don del Espíritu a la Iglesia de hoy. Las experiencias de comunión a varios niveles, espiritualidad, misión, vida de comunidad, etc. Es una fuerte sinergia entre las personas consagradas y los laicos, con vistas a la misión transformadora del mundo en la línea de las bienaventuranzas, y que se traduce en nuevas formas de oración, de servicio, de testimonio, de intervención social, de experiencia contemplativa, de convivencia. En la participación de los laicos, puede traer para los religiosos profundizaciones inesperadas y fecundas en la interpretación del carisma, en el dinamismo apostólico y en la espiritualidad, es decir, que los consagrados participan en su consagración y los laicos en su secularidad. La colaboración no es, por tanto, simplemente una colaboración en lo que se hace, sino una participación en lo que se es. Es, de hecho, una alianza con toda su dimensión evangélica. He aquí una reciprocidad completamente nueva. Bien, ahora vamos a ver el siguiente punto, que es el de la vocación común a la santidad y a la comunión en la diversidad. El Concilio ha subrayado reiteradamente que en todos sus documentos la universal vocación a la santidad a la que Dios llama a todos sus hijos. Y dentro de la Iglesia esta vocación no depende del estado de vida, sino de nuestra condición de bautizados. Así lo precisa la Lumen Gentium: en la Iglesia todos están llamados a la santidad porque esa es la voluntad de Dios. La santidad es la vocación universal de cada hombre, es la vía maestra donde convergen los diferentes senderos de las vocaciones particulares. La eclesiología de unidad que proviene de una común vocación bautismal implica un sacerdocio común y al mismo tiempo una pluralidad de vocaciones. Es una comunión que tiene su raíz en la Trinidad de Dios. Así, la eclesialidad como comunión tiene como consecuencia la igualdad fundamental de todos los bautizados en el misterio de la Iglesia. Una Iglesia que es pueblo de Dios, sacerdotal, profético y real, y como tal está llamado a la santidad en la configuración con Cristo. Es por ello que la familia Hogar, religiosos, monjas y laicos,
está llamada a enriquecerse y a completarse con los dones y los carismas que son específicos a cada uno de sus miembros. Y los laicos, por su inmersión en el mundo, están llamados a transformarlo orientando el orden temporal a Cristo, en quien este orden será recapitulado, dando origen a una nueva creación. Como nos dice el Apocalipsis, mira que hago nuevas todas las cosas. Así, bajo el impulso dado por el Concilio, no pocos institutos han llegado a la convicción de que su carisma puede ser compartido con los laicos. Estos son invitados, por tanto, a participar de manera más intensa en la espiritualidad y en la misión del instituto mismo, en continuidad con las experiencias históricas de las diversas órdenes seculares o terceras órdenes, se puede decir que se ha comenzado un nuevo capítulo rico de esperanza en la historia de las relaciones entre las personas consagradas y el laicado. Estas nuevas relaciones constituyen, sin duda, una fortaleza que habremos de aprovechar y desarrollar en el ámbito de la vida de nuestra orden. Los seglares, participando de sus bienes espirituales en comunión con los religiosos y adaptando su espiritualidad a su propio estado de vida, competencia personal, compromiso con la sociedad y sus propias habilidades y virtudes sociales, serán colaboradores de primer orden, especialmente en esta tarea pendiente de la nueva evangelización. Veamos pues el tercer punto, que son esas perspectivas y el desafío de la revitalización y la integración. Hablar de la riqueza del carisma de nuestra familia religiosa, ese carisma que todos deseamos revitalizar y actualizar para ponerlo al servicio de los hombres y mujeres de nuestro tiempo, nos lleva a reflexionar sobre nuestra integración. Especialmente para nosotros los laicos, esta integración es sin duda un gran desafío. Como decía el padre Miguel, la revitalización, este necesario proceso, no pasa solo por el abandono de la apatía, la superación del cansancio de una vida, para muchos de vosotros, gastada en el servicio de los hermanos y del Evangelio, la apertura a las mociones del Espíritu, la conversión que supone el encuentro con Cristo y su experiencia fundante y transformante. Esta revitalización supone también un esfuerzo sin precedentes por superar el paternalismo y la condescendencia que han sido con frecuencia la tónica de nuestras relaciones en el pasado. El mismo Concilio ponía como condición la necesaria colaboración de todos y aconsejaba: los superiores a los cuales toca establecer las normas de la renovación consulten con sus propios súbditos. Nosotros los laicos también nos sentimos súbditos dentro de la orden. Me parece que a pesar del tiempo transcurrido, el consejo sigue siendo válido. La fuerza de nuestros mutuos dones sugiere que se pongan en común para que veamos en perspectiva cómo afrontar el presente y ver con esperanza el futuro. Nadie podría razonablemente negar que estamos ante el fin de una época y que será necesario construir un nuevo orden mundial. Ante los desafíos que hoy enfrenta la gran familia humana, hemos de asumir con realismo, con esperanza, pero también con confianza, las nuevas responsabilidades que nos reclama la situación de un mundo que necesita una profunda renovación cultural y el redescubrimiento de valores de fondo sobre los cuales construir un futuro mejor. La familia Agustino Recoleta quiere sumarse a ese esfuerzo que busca el desarrollo humano integral de los hombres y mujeres de nuestro tiempo, en la caridad y en la verdad, para hacer presente en el mundo nuestra experiencia de Dios y la riqueza y variedad de los dones y de los carismas que el Espíritu ha suscitado en la familia Agustino Recoleta. En la exhortación postsinodal Vida Consagrada, Juan Pablo II decía también que los institutos están llamados a reproducir con valor la audacia, creatividad, la santidad de sus fundadores y fundadoras, como respuesta a los signos de los tiempos que surgen en el mundo de hoy. Y añadía: esta invitación
es sobre todo una llamada a perseverar en el camino de la santidad a través de las dificultades materiales y espirituales que marcan la vida cotidiana, pero es también llamada a buscar la competencia en el propio trabajo y a cultivar una fidelidad dinámica a la propia misión, adaptando sus formas cuando es necesario a las nuevas situaciones y a las diversas necesidades en plena docilidad a la inspiración divina y al discernimiento eclesial. Pero cuando digo integración, no estamos pensando en una clericalización del laico y mucho menos en una laicización del religioso o de la religiosa. Todos han de compartir y vivir el carisma agustiniano y recoleto con la especificidad que le es propia en el marco de su propio estado de vida y las actividades que cada uno de ellos desarrolla en el ambiente y en el medio que le es natural. Es por ello que hoy, que ha sonado la hora de los laicos, ellos deben ser los principales protagonistas de la evangelización en una misión compartida que nos interpela a todos y nos impulsa a la acción. Porque ellos, los laicos, pueden llegar donde no llegan el sacerdote o la religiosa. Deben ser los evangelizadores de avanzada. Esta es la hora del laico, de los seglares conscientes que no deben separarse del mundo para realizar su labor. Integrarnos es contagiarnos del espíritu que anima ese carisma para que nosotros también vivamos la comunión fraterna hacia adentro, en nuestras comunidades y en la orden, y en comunión con todos los que la integran, y hacia afuera con los hombres y mujeres que son nuestros compañeros de camino. Los consagrados siguen a Jesús pobre, casto y obediente. Nosotros, los laicos, también queremos integrarnos con vosotros en la observancia de los consejos evangélicos. Obedientes, porque hay una obediencia que hace humilde y atempera las ansias de poder que pugnan siempre por impregnar nuestras relaciones con los demás. Castos, porque hay un ansia de poseer a la persona cosificándola, haciéndola medio y no fin, y eso desfigura nuestras relaciones humanas. Y pobres, en el desapego, porque hay un ansia de acaparamiento y posesión que nos hace esclavos de los bienes materiales. Los laicos queremos, pues, buscar la verdad sirviendo a la Iglesia en el mundo. Y porque, como vosotros, también nosotros queremos ser santos, deseamos esforzarnos por conseguir la perfección de la caridad según el carisma de San Agustín y el espíritu de la recolección. Los laicos también queremos participar de vuestro carisma y recibir del Espíritu Santo la fuerza que renueva, dinamiza y revitaliza nuestra misión específica que queremos asumir como familia religiosa, codo con codo y hombro con todos los que la conforman. Asimismo, queremos que nuestros pastores nos orienten y nos acompañen. Aspiramos a recibir una formación permanente tan necesaria para asumir el servicio que necesitan los hombres y mujeres de nuestro tiempo, dentro y fuera de la Iglesia. Y porque nos sentimos parte de esta familia religiosa, queremos profundizar en la vida y enseñanza de San Agustín, conocer y compartir la historia de nuestra orden, su patrimonio espiritual y el testimonio de entrega y santidad de tantos hermanos que forjaron la historia de la recolección agustiniana a lo largo de sus cuatro siglos y más de vida. Quizá entre los grandes retos de esta, como de muchas otras familias religiosas, esté el abandonar un cierto conformismo, superar la esterilidad del yo para dar paso a la fecundidad del nosotros, aligerar estructuras que con el paso del tiempo quizá la han ido anquilosando, y enriquecerse con el celo y el impulso que hoy animan cada vez más a los que por su inmersión en el mundo conocen de primera mano sus gozos y sus esperanzas, también sus anhelos de vida plena y las limitaciones que siempre les salen al paso para dejarse transformar por la fuerza del Espíritu. Hay, sin embargo, un peligro en esta integración. A veces se quiere absorber la misión de los laicos en los ámbitos intraeclesiales.
Para salvar este peligro es preciso no perder de vista el carácter secular del laico. El mundo es el campo encomendado a su cuidado. Su vocación específica lo coloca en el corazón del mundo. Y su tarea primera e inmediata no es la instalación y el desarrollo de la comunidad eclesial, sino poner en práctica todas las posibilidades eclesiales y evangélicas escondidas, pero a su vez ya presentes y activas en las cosas del mundo. Los laicos son como levadura en la masa, el fermento que la hace crecer. Ellos han de hacer que la Iglesia esté presente en el mundo y recíprocamente han de llevar el clamor del mundo al corazón de la Iglesia. Estamos llamados, pues, a ser místicos y contemplativos en misión. Finalmente, todo este impulso por actualizarnos y renovarnos no podría hacerse al margen de una intensa vida de oración. Queremos ser una familia que ora, individual y colectivamente, que en comunión con todos sus miembros está familiarizada con el misterio de Dios, del Dios que salva y lleva a su plenitud una humanidad que ya ha sido asumida en el tiempo por Cristo. Los religiosos, religiosas y laicos, incorporados a la gran familia OAR, hemos de avanzar juntos en el camino de la renovación y de la revitalización, construyendo espacios comunes donde podemos orar y compartir esa espiritualidad agustiniana que haga de nosotros místicos y contemplativos en el corazón del mundo, para transformarlo y enriquecerlo desde la caridad fraterna, que es una de las notas distintivas de su carisma, caridad que se ha de expresar desde nuestra común vocación a la santidad, en el amor contemplativo del místico que vive en el mundo desde su unión con Dios, en el amor comunitario vivido en obsequio de los hermanos, de los hombres y mujeres que al interior de la orden o fuera de ella son nuestros compañeros de camino, y en el amor difusivo apostólico que cada uno vive desde su particular estado de vida, los religiosos y religiosas como servidores del reino que siguen a Cristo con un corazón indiviso, los ministros consagrados como guías y pastores del pueblo de Dios a ellos encomendado, y el laico inmerso en el mundo pero comprometido en transformar el orden temporal según las exigencias del Evangelio y el espíritu de las bienaventuranzas. Desde esta experiencia de vida contemplativa y activa a un tiempo, podremos revitalizar nuestro carisma, nuestra identidad y nuestra misión. Integrados como familia religiosa y congregados en la Iglesia Comunión, seremos capaces de lanzarnos con alegría por los caminos del mundo. El corazón henchido de esperanza en la construcción del reino de Dios, siendo testigos y anunciadores gozosos de la buena nueva desde la gratuidad de los dones recibidos. El místico, sin importar su estado de vida, es un hombre o una mujer que ha experimentado la fuerza transformante de la presencia de Dios en su vida. Esa presencia que transfigura al hombre, dilata sus potencialidades, ensancha su corazón y renueva su mundo y su historia. A esos testigos que son los místicos y contemplativos, les incumbe hoy en la Iglesia asumir la misión de anunciar la fuerza y la radicalidad del Evangelio que renueva todas las cosas y hace de cada hombre y de cada mujer un ser humano nuevo, nacido del Espíritu. Los laicos de nuestros ministerios deseamos integrarnos con los religiosos y los sacerdotes en una misma comunidad de oración y de culto dentro del cuerpo místico de Cristo, porque solo la oración enciende el corazón en amar a Dios, alimenta la vida teologal y da impulso y fecundidad a todo apostolado. Y porque la Eucaristía es sacramento de piedad, signo de unidad y vínculo de caridad, nos diría que de conformidad con las constituciones se diese la máxima importancia a la misa de comunidad, en la que todos participen de una forma consciente y activa y según la condición de cada uno. Finalmente, nos gustaría más acompañamiento espiritual, como a los religiosos y religiosas
nos preocupa, como ya decíamos, la santidad de nuestra vida y aspiramos a buscar una sólida formación. Humana y espiritual, que se formen laicos que para ello muestren habilidades e inclinación para asumir esta tarea siempre bajo la guía, el discernimiento y el acompañamiento de los religiosos, a fin de guiar a otros en el camino del crecimiento en la fe y en la vida de oración. Queremos que nos ayuden a vivir en el espíritu de la recolección y el carisma de San Agustín, una espiritualidad laical, cristocéntrica, bautismal, eclesial y teologal. Una espiritualidad que vive y asume su carácter secular y es esencialmente misionera, siempre gozosa de anunciar el Evangelio. Una espiritualidad que en el marco de las bienaventuranzas nos ayude en la progresiva identificación con Cristo. Para todos nosotros, hacer vida nuestra oración ha de ser una cuestión esencial. En el diálogo con Dios y en el seguimiento de su Hijo Jesucristo, nuestra oración será capaz de animar todas las realidades personales y ambientales, llenándolas de contenido sobrenatural. Es lo que nos dicen nuestras constituciones en el número 146. Y finalmente, ya para concluir, como familia religiosa, renovarnos y revitalizarnos significa que hemos de tender hacia un fortalecimiento de nuestra identidad carismática y eclesial. En nuestras parroquias y comunidades agustino-recoletas es preciso un compromiso decidido por impulsar la vocación laical, cultivando la espiritualidad propia, poniendo particular atención en las vocaciones de presencia en la sociedad, estableciendo las ayudas necesarias para su desarrollo. Estos nuevos caminos de comunión y de colaboración merecen ser alentados por diversos motivos. Estoy repitiendo el 146 de la Constitución. En efecto, de ello se podrá derivar ante todo una irradiación activa de la espiritualidad más allá de las fronteras del Instituto, que contará con nuevas energías, asegurando así a la Iglesia la continuidad de algunas de sus formas más típicas de servicio. Otra consecuencia positiva podrá consistir también en el aunar esfuerzos entre personas consagradas y laicos en orden a la misión. Movidos por el ejemplo de santidad de las personas consagradas, los laicos serán introducidos en la experiencia directa del espíritu de los consejos evangélicos y animados a vivir y testimoniar el espíritu de las bienaventuranzas para transformar el mundo según el corazón de Dios. Porque nuestro mundo necesita nuevos y gozosos confesores de la fe que sean al mismo tiempo testigos y creyentes creíbles. Si hemos de construir juntos una familia más extensa, renovada, fortalecida e integrada, queremos decir no al paternalismo y a las relaciones condescendientes o de codependencia, no al conformismo, el aburguesamiento, el derrotismo y el desaliento, no a la huida ante los signos de los tiempos y el miedo a perder autoridad o protagonismo, no a una vida cultural mediocre y no participativa, no a una formación deficiente, teórica y desencarnada. Por el contrario, queremos decir sí a la comunión, la integración, la igualdad y la complementariedad en nuestras relaciones. Sí a la afirmación fecunda de nuestra identidad agustino-recoleta desde la fuerza del carisma común y la riqueza de nuestros distintos estados de vida y la vocación específica que implican. Sí a la espiritualidad que nos congrega y nos impulsa a una tarea común para anunciar al mundo la alegría de creer. Creo que eso decía exactamente Monseñor hoy en la homilía. Sí a los espacios de oración comunitaria para fortalecer nuestra vida espiritual, eclesial y teologal, para impulsar nuestra acción en el corazón del mundo y en la Iglesia. Sí a una formación integral y permanente para todos, a fin de poder responder a las necesidades de los hombres y mujeres de nuestro tiempo, en un mundo que demanda respuestas a sus perennes interrogantes existenciales. Sí al esfuerzo común por anunciar a Cristo, el mismo ayer, hoy y siempre, con respuestas adaptadas a la actual sensibilidad y a las condiciones psicológicas, culturales y sociales actuales.
sí a nuestra vocación común a la santidad y al seguimiento de Cristo en el espíritu de las bienaventuranzas, sí al compromiso común de ser, en tanto que bautizados, hijos de la Iglesia y miembros del único pueblo de Dios, sacerdotes, profetas y reyes, operarios de la mies abundante y viñadores diligentes del reino de la viña del Señor. Terminamos con una frase de San Agustín. ¿Ya no? Ya no la tengo aquí, pero no importa. Muchas gracias.